pies. Contables, habéis oído al principio de este video. What's up, yeah? Pues hasta la majestuosa Copa de Europa. Joder, espías. Espías. Esta es la majestuosa Copa de Europa. Espías. Espías. Y re-espías. Moleamos con lo que nos interesa de este majestuoso, porque mañana se va a disputar la final del torneo de la Championship de la UEFA, como era UEFA Champions League. UEFA Champions League. Spies. Bueno, valíamos con lo que nos interesa. ¿Qué es la Liga de Campeones de Europa? Pues mirad, espías. La Liga de Campeones de la UEFA, en inglés UEFA Champions League, anteriormente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre las competiciones organizadas por la Unión de Asociaciones Europeas del Fútbol UEFA. ¿Qué es la UEFA? Espíes. Y yo soy prestigioso también, vuestro de creer, hombre. Tienen un hueco también para mi honor y mi disciplinado ego. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, referida comúnmente por su acrónimo UEFA, es la Confederación Europea de Asociaciones Nacionales de Fútbol y máximo ente de este deporte en el continente. Agrupa en la actualidad a 55 asociaciones y es la única de las 6 confederaciones pertenecientes a UEFA. Y uno de los más reconocidos mundialmente. Su final es el evento deportivo más visto al año, con una estimación de 360 millones de espectadores. Como los que tiene la ex. Ver. Espías. Esperar un momento, yo no vengo. Espíes, he vuelto otra vez. Aquí. Disputada anualmente del mes de septiembre al junio siguiente, pudiendo variar el calendario según fases. La competición fue creada bajo la iniciativa del diario L'Équipe. Es un diario francés de información deportiva, especialmente de fútbol, y en menor medida rugby, tenis, ciclismo y deportes de motor. Fundado en el 46 por Jacques Guest Gaudet. Es uno de los periódicos deportivos más prestigiosos de Europa y en 2004 se convirtió en el diario nacional del deporte. Leeroslo. Bajo la denominación de Copa de Clubes Campeones Europeos. Nombre original en francés. Coupe des Clubs Champions Européens. Con un formato de eliminación directa ideado para definir al mejor club del continente. En el 92 el torneo fue posteriormente. Fue el paso previo a una fase eliminatoria por lo que fue consolidado. De las campeones de las ligas nacionales hasta que en el 97 comenzaron a participar también los subcampeones. Y en el 99 los clasificados hasta el cuarto puesto. Dependiendo del coeficiente UEFA de cada liga. Debiendo pasar los de menor coeficiente una fase previa que comienza un mes después de finalizar el torneo anterior. El ganador de esta competición disputa la Supercopa de Europa contra el campeón de la Liga Europa y, como representante de la Confederación, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El vigente campeón es el Real Madrid Club de Fútbol, que logró su duodécimo título tras vencer a la Juventus Football Club, siendo además el club más laureado de la competición y el primero en revalidar título tanto en el antiguo como en el nuevo formato. Ah.
Ahora, vayamos a investigar un poquito esto. Liga de Campeones, 63 edición. La Liga de Campeones de la UEFA 2017-2018 es la 63 edición de la competición. La final se disputará en el NSC Olympics de Kiev, Ucrania, en el 26 de mayo de 2018, en Ucrania. A los pies, la UEFA Champions League. Datos y todo eso. Campeón Real Madrid, Juventus, la semana. Atlético del subclub de fútbol español de la primera que milita en la primera división de España. Fue fundado el 26 de abril del 1903. Su primer equipo disputa sus partidos como local desde la temporada 17-18 en el estadio Wanda Metropolitano. AS Monaco, la Association Sportive de Mónaco Football Club, conocida también como Mónaco, es un club de fútbol perteneciente al Principado de Mónaco. Fue fundado en el 24 y juega actualmente en la Ligue 1. Y de France, con acuerdo deportivo, ya que no es un equipo francés. Juventus. La Juventus de Turín, conocida simplemente como Juventus o popularmente la Juve, es un club de fútbol italiano con sede en la de fútbol italiano con sede en la ciudad de Turín, capital de la región de Piamonte. Como nuestro espía, von Hersel Villamonte. Piamonte Villamonte. Fue fundado el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de Sport Club Juventus por un grupo de estudiantes. Y Real Madrid Club de Fútbol, más conocido simplemente como Real Madrid, es una entidad polideportiva con sede en Madrid, España, puta Braga Verde, joder. Fue declarada oficialmente registrada por sus socios el 6 de marzo de 1902 pies, con el objetivo de la práctica y desarrollo del fútbol, si bien sus orígenes datan de antes del siglo XX. Aquí es la primera vez que empezó todo. Y aquí fue la última vez que acabó todo. O sea, lo último. Aquí, mapa de países de la UEFA cuyos equipos han llegado a la fase de grupos. Países representando en fase de grupos verde, país no registrado en fase de grupos. Y país no miembro de la UEFA. Este es el actual trofeo Spies. Buenos días, nos vemos en la segunda parte.